del costadito. Users. Ah, no, solamente te aparecen los que están en el chat. Escuchame, Che, Milton, Pucho, dale, mira. que tenemos 6 espectadores, perro. Sí, dale. No se me estaría escuchando. O ya no lo estoy escuchando a ustedes, no sé qué pasa. Ah, pero no lo Nosotros dale, te dale. escuchamos, te escucho. Hay gente que nos está viendo, amigo. Hola, gente que nos está viendo. Adoro cómo lo vamos a incluir. Acá está el aguante, dice Alfonso. Qué grande Alfonso. Siempre, Alfonso, siempre están todas. Siempre están todas. O sea que. Yo no sé quiénes eran los albañiles de la muralla china, pero deben estar todos metidos en el espíritu de Alfonso. ¿Es un halago eso o no? Es un halago. O una amenaza, ¿no? Amigo, ¿cómo tomas que te digan que sos todos los albañiles de la muralla china? No sé, por eso te pregunto. Nadie, nadie me lo ha dicho todo. Es uno de los monumentos, es una de las maravillas del mundo. Dale, pará, presentanos, boludo. Bueno. Buenas tardes y sean bienvenidos a la primera emisión en vivo de Debaterapios. Mi nombre es Mateo Lescano y en primer lugar queremos agradecer a la gente que nos está escuchando en Spotify, YouTube o Podbean en la versión offline algún día futuro a cuando fue grabado esto, pero en particular a la gente que nos está viendo en este momento y a Alfonso. Y Alfonso. Está caro, boludo. Me dijo que no puede comentar porque no tiene Twitch. Bueno, y acá también, por supuesto. A todo el mundo, a todo el mundo. Quiero darle también la bienvenida a la gente que hoy me acompaña, la dupla de trabajadores esenciales más exigida, más proclamada de la República Argentina en este momento, día 99 de la cuarentena. Nos tiene en blanco. Por supuesto, como corresponde. Por un lado, nos deleita con su voz lo que yo llamaría el corazón y el motor de este mediocre show. Dulce pero severa, podemos decir. Siempre autosuficiente, pero nunca interesada en delegar. Amigo, qué host que sos, perro. Sos el mejor host que vi en mi vida. En otras palabras, la combinación entre Medina y Lampone. Arroba Kate Pizza. Hola, gente. No, no sé si eso fue un reclamo por mi incapacidad de no saber para delegar cosas o qué, pero gracias. Fue poético y me hizo acordar a cuando me terminé el secundario y me nombraron para ir a buscar el diploma. No, mirá lo que recreaste, boludo. No lo esperaba, pero lo considero un éxito entonces. Ya, en la otra esquina, es en la otra esquina, si me permitís presentarte antes de mandarte a hablar. En la otra esquina. Me estás cagando a pedos. En la otra esquina de Avenida Corrientes, Uruguay, más específicamente la esquina de la Americana, se encuentra el autodenominado brazo artístico de este podcast. El joven de los audios de 4 minutos y el vermut a las 7 de la tarde. Poseedor de una paciencia infinita y responsable de la caracterización, Gastón Emilio Pinedo. Ahí está, ahora gracias. Sí, ¿qué vas a decir? Gracias. No, no, muchas cosas. Sí. Gracias. La verdad que si vamos a decir cómo nos sentimos, me sentí cuando me subí a un colectivo en sexto grado por primera vez solo y le dije al tipo 25 centavos y me dijo, ¿hasta dónde vas? Le dije, hasta Nazca, y me dijo, sale más. No sé si lo que estaba buscando en mi tío particularmente. No, o sea, pero pará, no. Lo tomo. O sea, fue un golpe de realidad. Está bien. Te sentiste conectado con la realidad. Fue como una cachetada en la cara. Fue por
citar por tercera vez en los 3 minutos que dan de este podcast a los simuladores fue un baldazo de agua fría. Sí, fue como cuando le tiran a Medina un piquito para mí. Bien. creo que lo primero que estaría bueno iniciar en este podcast es que, así como un pedazo de trivia, ¿no? Sí. Esta fue la idea original de Debaterapia, este podcast que lleva más de un año y todavía ningún impacto. Pero lleva más de un año y la primera vez que lo pensamos con Nicolás, que ya hace tiempo que no va. por motivo de fuerza mayor, digamos, de todo, cuando nos imaginamos, escapó este podcast, no, nos imaginamos esto, hacerlo en vivo, donde uno de nuestros mayores intereses es la interacción con el público. En este caso, el público es Alfonso. No, amigo, ¿qué Alfonso? Hay 8 personas mirando, pelotudo, ¿qué decís? Pero ninguna es Alfonso. O sea, no una decía es Alfonso. Pero... ¿Cómo desprecias así al público, boludo? No, atraelos. En fin. Conquistalos. Hola, gente que no es Alfonso y Alfonso. Entonces, ahí está mejor. Si te agarramos. Y Khan, que también está. Aunque no puede comentar. Nada, la verdad es que para mí es un momento importante. Es un momento. Yo cuando entré a primer año del secundario dije, no veo la hora de que llegue aquí. Está revelando el secundario este. No, no. Pero así como dijo Pinedo recién, fue como una cachetada de realidad. El primer día dije, no veo el momento en el que esté en quinto año y esto se termine. Y es exactamente. Así pensás del podcast, así pensás. No, pará, escúchame, déjame terminar. La cuando llegó que quinto si año, cuando llegó quinto año y terminó todo, dije, ¡fua! Fue tardó más de lo que esperaba, pero finalmente terminó. Y me sentí realizado, ¿por qué? Porque cumplí un objetivo que tenía. Porque sí. Se terminó la espera. En este sentido, me siento igual. Siento que el primer día que lo hablé con Nico dijimos, bueno, vamos a hacer un podcast que esté transmitido en vivo y que la gente nos pueda comentar. Y después de un año estamos en estas. Y me llena de realización en algún punto. Qué bien. Sí, banco recalcar que por lo menos en mi versión de la historia, Pono es el que impulsó este formato, así que exclusividad, exclusivos agradecimientos. Él no. Incité. ¿Viste cuando alguien te dice, tipo, che, ¿por qué no haces tal cosa? Y vos decís, tipo, tenés razón, ¿sabes qué? No sé cómo lo pensé antes. ¿Sabés qué se siente? ¿Viste cuando vas a comer, ponele, siempre voy a la analogía de pizzerías porque son las mejores analogías? ¿Viste cuando vas a comer una pizzería que conoces mucho y que fuiste toda tu vida y le dices a alguien, ¿sabés qué? Vos tenés que pedir la mozzarella, pero la que tiene huevo, que no está en el menú. Pedísela, pero te la van a servir. Vos decirle que te la corte en... Está buenísima. Decirle que te la corte en 6 porciones y no en 8 para que no se caiga el queso. Ponele. Claro. Y lo hacen porque vos sabías el código, no todos lo sabían. Así me siento en este momento. Qué lindo que te sientas como en una pizzería, como que... Digamos, estando se en tu puede casa. Decir, sí, se puede decir que la verdad es una gran pizzería. Okay. Estás esperando ahí a que te pasen la que está recién hecha y a veces te toca la que está fría y te preguntan si querés calentarla y a veces no tenés tiempo y tenés que agarrarla fría. Se trata de eso. En otras palabras, tu reflexión es que la vida te toca... Te da distintas cartas, no sé. Que creo que está explicado solo en la interpretación. Ok. Escuchame, pero pará. Nosotros queríamos contar algo, boludo. Sí, vos estabas contando algo. Dale, Milton. Dale, no, boludo. Estabas contando que cómo nace toda la idea esta. Bueno. En realidad eso, este podcast nace como una excusa en cierto punto
para hablar más frecuentemente con mi hermano, que en este momento acaba de mudarse a la ciudad donde va a continuar su vida, y que ya hace 4 años es en Estados Unidos. ¿Es ciudadano legal? O sea, sí, está con papeles, digamos, pero no, no. Lo estoy exponiendo al decir esto. La Gracias. ciudadanía, creo que son 20 años de residencia, para que te la consideren tal. ¿Cuántos? 20 años. 20 20 años, años, boludo. no sé, ¿eh? Sí, ¿vos te pensás que los yanquis quieren hacer con que un latino sea parte de el país, el mejor país del mundo? Pará, amigo, No, pero solamente no los quieren cuando tienen una identidad política para hacerlos trabajar en condiciones precarias. No les importa. bueno, para, no para. queríamos decirlo tan explícitamente, pero este programa también es comunista. Es parte de eso, es parte de eso. En ¿Qué fin. decías, Milton? Entonces, Lo que yo decía. sí, que vamos a tomar las masas. ¿Cómo es eso de Estados Unidos? Que si nos organizamos y tomamos los medios de producción, Ay, Dios, Dios. no. Hay que empezar por Vicentín, amigo. No, ¿Sabes pero quién más hizo lo de Vicentín? Stalin. ¿quién? Bueno, no, banca, banca, banca. No. Todavía no nos podemos ir por esa tendencia. lo que decía es que este podcast empieza como una excusa para hablar con mi hermano, con el que no hablo como muy frecuentemente mucho tiempo por una cuestión de horarios y como mucho que trabaja. Y Sí. empieza como una excusa para, che, grabémonos hablando de las pelotudeces que hablamos o de los contenidos innecesariamente políticos que hablamos o lo que sea, y grabémoslo. Muy bien. Adicionalmente, lo mismo que hacemos siempre, pero grabado y aparte con el bonus de, bueno, un incentivo Sí. para como eso, tener una forma de regularidad y una excusa más para juntarnos a hablar. Creo que hoy en día el objetivo que tiene este podcast es distinto, en especial porque ya no tiene nada que ver con mi hermano, que en una de esas está escuchando, en una de esas no. Que por supuesto que quede claro que si quiere volver, lo aceptamos con condiciones. Que vuelva. Que vuelva. ¿Qué hora es allá, boludo? ¿Qué hora es donde él vive? ¿Dónde vive? ¿Se fue? Las 6 y Discúlpame. 20 o ¿A las dónde vive? 8 y 20, ahora en la ciudad de Chicago, En California. Chicago. ¿Y qué onda? Qué lindo Chicago. No sé, nunca estuve personalmente, pero entiendo que sí, es donde se No, pero grabó bueno, pero él Batman. él Por está lo tanto, contento. podríamos decir que Chicago es ciudad gótica. Así que. Dios. A En ver, fin. amigo. Pero. Son Por las más 5 de la que tarde. haya cambiado. Mirá vos. Mirá, por más que haya cambiado el objetivo original de este podcast, creo que hoy sirve un rol parecido, en el cual. Yo no sé qué estarían haciendo ustedes si no fuese estar en este vivo. Yo seguramente estaría deprimido, tipo leyendo, mirando la oscuridad, Bueno, mirando la pará, no, calle y diciendo, no ¿te digas acordás cuando eso, podíamos amigo. No salir? digas eso, amigo. No, no, pero es un No te fact. En deprimas, cambio, boludo. en vez de estar deprimido, estoy haciendo este podcast tomando un mate. Creo que es una Bueno. mejora y creo que es parte de es la parte terapéutica del nombre de la terapia. Escuchame, pará, amigo. Ok. Y a mí se me ocurre que podés contar por qué nos llamamos debaterapias, amigo. ¿Yo no tengo que contarlo? Bueno, ¿Por ay, bueno, no, si no querés, no lo cuentes, que lo cuente Kate, por qué? No, ejemplo. no sé, por ahí es una entrevista. Es una entrevista laboral. Bueno, ¿querés contarlo vos o lo cuento yo? Quiero oírte. Pero Bueno. ¿Cuándo no vio tu queremos hermano de Chicago? oírte. Bueno, en realidad, para quienes nos siguen desde hace tiempo, sabrán que nada, hace como unos meses ya grabamos con Pono un capítulo que se llama Los relatos hacen nuestras vidas o algo así. Y en este capítulo ellos, bueno, o sea, la raíz de todo esto es que queríamos ponernos en Twitch Debaterapia y no podíamos, así que tuvimos que pensar un nuevo nombre. Entonces, La cosa como son. claro, Sí, sí, no, claro, o no es que sea, seamos creativos fue por porque necesidad.
No, 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 no fue Fue por por... necesidad, claro. Y bueno, en ese capítulo, Molten y Pono se pusieron a hablar sobre este libro de Cortázar que se llama Historias de Cronopios y de Famas. Y yo no lo había leído, pero como que nada, cuando tuve que empezar a hacer como a pensar qué nombre podíamos ponernos, pensé en Debaterapios, relacionándolo más bien con este concepto de Cronopios. Y bueno, les copó. Y bueno, yo esta semana me leí el libro y me encantó lo que abarca el concepto en sí, que son una bocha de cosas. Y Es, bueno. ahí están las dos facetas que yo decía, de el trabajo de pensar el nombre, Lampone, y la parte emocional que estás diciendo ahora, terminé el libro, también digo, está ahí, claro. Amigo, es impresionante cómo las pizzerías hacen tu vida, boludo. ¿Cómo? No, las pizzerías no, ese soy yo. ¿Cómo los simuladores hacen tu vida? Sí, los simuladores son una tal vez demasiado gran parte de mi vida. Bueno, qué sé yo, así la Hay veo. algo que quiero remarcar con eso que dijo Cata, nada más que es buenísimo el libro, léanlo, boludo. Sí, Léanlo lo recomiendo. porque se va al carajo. Y bueno, no, como que surgió así medio buscando algo que nos representase, que siguiera la línea de Debaterapia como palabra, ¿no? Y que nos, o sea, que fuese como una a nosotros tres. Así que bueno, ahí estamos nosotros. Nada, acá Car me mandó Caterina Cortázar, me lo mandó por WhatsApp porque no puede Sí. comentar, reiteramos. Claro, sí, queremos ver ese mensaje, que Sí, llega. A mí así me mandaron, che, como escribí como Borges, ¿eh? No, no. como dato para allá, a la izquierda de donde están las caras de mis compañeros, debería aparecer el chat, pero está teniendo un problemita el programa ¿A de la streaming. izquierda? ¿Cómo a la izquierda? Yo lo estoy viendo de frente y está a la derecha. Sí, está a la derecha, acabó. ¿Qué decís, No, no, boludo? escucha, Pero... escúchame, 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 escúchame. No, 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 a mí no me vengas a Dice que decir, boludo. a la izquierda donde están las cámaras, dice Stream Chat, ahí debería estar apareciendo todo lo que comentan. No lo está haciendo porque mi programa no lo logra, no se logra conectar al chat. Pero bueno, será solucionado para la próxima vez. Pero qué eso, pero si yo no veo ningún inconveniente, me parece que el que tiene un No, 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 inconveniente sos escúchame, vos. escúchame, no me estás entendiendo. Hay un chat que es el chat de la página y dentro de la pantalla, dentro del streaming, a tu izquierda hay una rayita roja que dice Stream Chat. Está a la altura de tus cejas, más o menos. Ahí, bueno. Bueno. Claro, ahí va. Mirá vos, Mira, la gente que está mirá escuchando en Spotify, en el futuro se puede imaginar cómo está distribuida la pantalla gracias a esta descripción que hicimos. vos. Claro, Entonces, uno de los lo que beneficios. vos querés generar es que la gente tipo vea, mirá, y acá está el Que se chat imaginen, es como parte de la descripción. Uno de los beneficios de escuchar este podcast en vivo todos los y viernes a hace mejor las a la salud, 19 hace bien a la es que es no circulación. solo una experiencia auditiva, sino que es una experiencia audiovisual. Uf. Y es interactivo, es todo. ¿Qué más querés? Sumá. Hacete debaterapia. Sé un debaterapio. Pero eso es como también donde ronda toda donde queríamos apuntar. Sí. ¿Qué es ser un debaterapio, no? Creo que ser un debate. Creo que todos somos debaterapios, ¿no? Creo que todos creemos. Alfonso nos dice, la gente de Spotify se va a tener que imaginar a Pino tomando vermú. Creo que esa, si alguna vez lo vieron en la vida real, va a ser una imagen muy fácil de tener en la cabeza y si no, Porque bastante me está problemas. sumando alcohólico. Para nada. No me Cagón. atrevería. Pero pará, pará. Entonces, hay algo que quiero remarcar con lo del Cronopio, que es que de dónde lo sacó Cortázar, que me parece importante, ¿no? Para entender qué somos, porque todos somos un poco Cronopios, me parece. Creo que todos Sí, creo tenemos. que todo es, si en algún momento nos sentamos a leer este libro, más que nada en la última parte, como me dijiste el otro día, nada, eso, vamos a encontrar algo que nos represente. Y creo que en cierto punto igual estamos medio que representades
por los cronopios. O sea, yo me sentí claramente más identificada con los cronopios, pero creo que todos somos un poco cronopios y un poco famas y un poco esperanzas. Creo que es una gran mezcla de todo. Sí, comparto, comparto. Y compartiendo, quiero ilustrar a nuestra cordial, a nuestro público, ¿vieron? Quiero satisfacerlos con un poco de información, ¿no? Cortázar, esto no me crean a mí, googleenlo, fíjense, están en la internet, en la web. Y Cronopio lo usó el tipo para referirse por primera vez sobre un concierto que dio Louis Armstrong en Francia. Qué ponodato, boludo. El tipo, Van con una banda, sección del podcast ponodato. escúchame, pará, porque te estoy contando, porque escúchame, el pibe, o sea, el artículo se llamaba Louis Armstrong, enormísimo Cronopio. Estamos, o sea, hablando de un tipo que, para referirse a Louis Armstrong, un músico de jazz le decía Cronopio. Entonces el tipo explicó que no tiene nada que ver con crono de tiempo, que crono suele ser eso, suele tener que ver con el tiempo, no tiene una mierda que ver, sino es cómo él concibió el acto y se imaginó que en el público había gente que eran globos verdes ahí dando vueltas en las gradas. Eso es lo que dijo Cortázar que podía referirse a un cronopio. Nunca explicó del todo cómo mierda son físicamente, solo que son tipos que andan por ahí y. Bueno, como nosotros en este momento para la gente que nos está escuchando en Spotify. Claro, ¿entendés? O sea, es como que son. Entonces todos somos un poco como eso de. Como esos globos verdes en el público, ¿no? Entonces, a mí me llevó a pensar, porque todo nos lleva a pensar, ¿no? De eso se trata. ¿Qué mierda significa tener una identidad y ser cronopio? Entonces, buscando, y no lo quiero hacer más largo, ¿qué mierda significa género? Porque si algo significa algo es que es tener un género, ¿no? Y tener un género, según la etimología del latín, significa estirpe, linaje, nacimiento, clase o tipo natural de algo y también ya en latín género gramatical. ¡Ah, mierda! Entonces, estamos hablando de que genus, después sexualidad es otra cosa, ¿no? Pero tiene que ver con algo biológico y natural. O sea, todos nacemos con un género. Cuando la gente dice, nada, pero el género es biológico y qué sé yo, está como poniendo más monedas en lo que viene a ser la nueva ideología de género. O sea, ¿qué quiere decir esto? La nueva ideología de género solo está bien. O sea, no tiene baches. Y eso es con lo que voy a cerrar mi Tengo intervención. una pregunta subsecuente. ¿Qué opinás del nuevo orden mundial? Ay, Dios. No, pará, los panfletos que se están repartiendo que dicen. Amigo, el 999 va a volver a gobernar. Amigo, o ¡Qué sea, nuna! hay un apartado en eso que dice contra la policía del pensamiento. Amigo, ¿cómo de la policía del Eso, pensamiento? boludo, es ¡Qué cuando nasty, te fumás un boludo! porro, te ves 1984 y te das un mal viaje y decís, no, ¿Sí? loco, te No, agarra la malo es. persecuta, boludo. No, no, es Y que te de parece verdad. hacer panfletos. Yo le hago una pregunta a todo el mundo, tipo. ¿Ustedes cuando ven un policía de verdad piensan, este tipo está controlando lo que pienso? No, o sea, mi interpretación de policía No, es. no, no, ya sé cuál es tu Pero pará, interpretación, escuchame, Nico. escuchame. No, bueno, pero se refieren al ministerio. No, 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 escuchame. Para mí, el uso que le están dando a policía del pensamiento es una de las falacias más comunes que usa esta gente, que tiene, como todas las falacias, tiene un nombre de latín, creo que, o sea, no, no lo recuerdo y creo que no es lo importante. En sí mismo, la idea es tipo, ok, tengo libre expresión, por lo Sí. tanto, puedo decir lo que se me recante el orto sin que Muy absolutamente nadie bien. tenga el derecho de decirme nada. Sí.
que también, bueno, está cuidado como la paradoja de la libre expresión. O la paradoja de la tolerancia. Bueno, no importa. En sí mismo... Claro, rey. Claro, rey. En cierto punto... qué sé yo, creo que cuando uno dice algo tiene en cierto punto la finalidad de que te juzguen, de alguna manera juzguen lo que estás diciendo. Sí. Si no, no lo dirías, si no te lo quedarías para vos. O sea, cuando yo pero te para digo... vos, para vos, para ustedes, ¿uno puede simplemente redecir lo que piensa? O... No, para... como poder podés. No, o sea, sí. Como poder podés, sí. Pero justamente porque te exponés a una reacción de parte de la persona a la que se la estás diciendo. Qué sé yo, creo que es ridículo, en especial porque en términos prácticos te jode si es una persona que está en contra de lo que decís, pero si está a favor de lo que decís y comparte lo que decís, no te jode. Igual yo creo que el problema no es cuando la persona está en contra de lo que decís, sino cuando no hay tolerancia. O sea, claramente para mí no hay que ser tolerante ante discursos antiderechos. Como que la tolerancia hacia eso no... no acá nos no, dicen, no. Yo veo un policía y cruzo, Carlita. Ah, esa es Carla. Claro. Pacto. Sí, bueno, o sea, creo que... el problema se presenta cuando vos ven, no sé, como persona a favor del aborto legal, seguro y gratuito, me he encontrado discutiendo con hombres particularmente, cincuentones también particularmente, de Facebook, obvio. ¿Cincuentones dijiste? Sí. Upa. Que tener, o sea, 50 años y discutir pelotudeces, ¿eh? Sí, no, por eso, claro. Por eso. Y creo que fue el mismo. Es más, si me permitís hacer un pequeño flashback y te dejo continuar, había una época en nuestro Twitter, que ahora está cerrado porque no lo cerró la suso dicha empresa, donde Kate tomaba screenshots de las cosas que nos decían en Facebook, que eran bastante groseras, agresivas, violentas. Agresiva, sí, ya rozando lo bizarro, ¿no? Es más, una vez a mi hermano le dijeron, ¿qué clase de médico sos vos que estás a favor de matar matar vidas por nacer? Decime cuál es tu número de matrícula, dale. Voy a, no. Tipo, no, ¿entendés? Sí, eso, ¿dónde le pido vivís? ¿Cómo te llamás? ¿Dónde? Tipo, bueno, o sea, tranqui, si no. O sea, primero que su nombre está tipo en su página de Facebook. Pero segundo que tranqui. Bueno, sí, continúa, me acordé de eso. No, eso, como que creo que el problema no está en la en el no acuerdo de opiniones, sino en la no tolerancia o en las, para mí el debate es justamente esto, cuando hablas con una persona ya comparta o no tu opinión, y ante esta discusión vos podés o sea, puedes ampliar tu punto de vista. Sí, o sea, o reafirmar lo que pensás, o pensar o cuestionártelo, ¿no? El problema está cuando la otra persona, o mismo uno, está negado a esa amplitud. Siempre es hay algo, para sí. Antes de que sigas, acá nos dice Carlitox otra vez, digo Carlitox para no dar nombres. Vaya, le dijimos tres veces. Que estudió Derecho, información, soy malo con las carreras, ¿eh? En la facultad, y que la libertad de expresión es sagrada, pero tiene sus límites, como por ejemplo la incitación al odio, el racismo, la guerra, en fin. Decías, ¿no? Que y es cierto, ¿no? Es un debate como, bueno, yo puedo ser lo que quiera, pero ser lo que quiera no es todo de arco iris y digo, ay, no, la gente tiene que ser libre. Decir lo que quieras también es dar lugar a pensamientos que son racistas, por poner un ejemplo. Ah, o sea, creo que hay dos aspectos en eso. Primero, que hay que tolerar todo menos la intolerancia. Como en un primer lugar, para mí es así. Tolerar todo menos la intolerancia. Porque si no, se pone en juego esto que hablamos de la paradoja de la tolerancia, que lo pueden buscar y hay gente que lo va a explicar. Sí, no era de Popper. Pues, creo que era de Popper. En fin, eso está por un lado. Y por el otro,
También hay una cuestión clara de la intención detrás de para qué compartís tu intención, para qué compartís tu opinión, perdón. O sea, porque la estás evaluando y poniendo en juego constantemente como un ser pensante, o estás buscando revalidártela para quedarte encerrado en tu cueva mental. La mayoría de los casos en las redes sociales, por lo menos, que es curioso, o sea, es un meme, pero a la vez. Es para mí como una evidencia clarísima de esto, que es el compartir fotos como de, no sé, gente famosa, no sé, actores porno, y poner, por ejemplo, este es Guillermo Kichilov, que está ganando Dios. 130 mil dólares mensuales como secretario del Ministerio de Desarrollo, con la Bueno, igual yo creo muestra. que hay un ejemplo bien claro de todo esto, que es el hostigamiento constante y la violencia política que se ejerce sobre Ofelia Fernández, que tipo es una piba de, no sé, 19, 20, no, no sé cuánto tiene. Es más joven que nosotros. Claro, sí. Y que bueno, constantemente recibe odio y comentarios violentos y amenazantes por las redes. ¿Cómo te puede indignar que Ofelia Fernández sea legisladora de la Ciudad de Buenos Aires cuando Carlos Menem es senador? Sí, total. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Explícame, ¿no? Muy claramente, porque Carlos Menem no es mujer, no es joven y no es peronista. Bueno, sí, es Uy. peronista, perdón, pero no es peronista. Bueno, dale, si me decís que ese tipo es peronista, boludo. O Sí, sea, ya estamos digamos, en un campo de discusión. sí, Menem es. O sea, sí. Okay. No nos Yo metamos en política igual todavía, ¿no? me parece revisionista decir que Menem no es peronista, siendo que fue el presidente del Partido Justicialista y dos veces electo como presidente de la lista del Partido Justicialista. Pero Ah, no, mentira. no es kirchnerista, para Claro. corregir lo que dije. Bueno, Banca, antes de que sigamos, nos Porque, yendo, antes de que sigamos yéndonos, como sí, decía mi a ver qué abuelo, decía tu abuelo. Mi vale, abuelo hay algo que decía, creo que. peronistas quedamos yo y un amigo mío. Ay, Dios. No, pará. El lado de la familia de mi vieja, mi abuelo decía: el mal de este país va a seguir hasta que muera el último peronista. Bueno, mi abuelo, incidentemente Mucha peronista, pasión. que Sí, habla sí, un poco sí. de la diversidad del peronismo a lo largo de la historia, ¿no? Cómo podés tener, no sé, a Néstor Kirchner por un lado y al mismo tiempo a López Rega. Mi abuelo era más de la onda López Rega. Y decía, de la izquierda al centro nada, del centro a la derecha todo. No, pará. Me suena tipo a como una condición, me estás jugando a las escondidas con amigos y pones esa condición, ¿viste? Sí. O la mancha, como. Che, escuchen, busqué también como para seguir sumando hechos. ¿Qué significa opinión para el latín, no? Como Adoro, tanto, adoro. tengo que hacer un jingle para cada vez que pongo tinta data. Es que paren, mi recomendación es que Tanto todo el tiempo que quiera tengo saber algo, no dato. busque la fuente de. O qué autor dijo, primero vaya a buscar la etimología de la palabra y de golpe tu cabeza se va a abrir pe pedacitos de a poco. Pero la opinión, y va a valer la redundancia, porque me parece importante que literalmente opinión viene de opinio y significa acción y efecto de formar un juicio. O sea, uno cuando opina, digo, libertad de expresión, ya está teniendo un juicio. O sea, por ende, si estás teniendo un juicio, estás juzgando, y si estás juzgando, estás acatando a lo que vendría a ser una disciplina, diría Foucault, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, estamos hablando de hablar y justamente, como decía acá Carlitos, sigo sin dar nombres, hay algo de que uno no habla y viste, no, bueno, es mi opinión. No, no es solo tu opinión. Tu opinión vale porque hay un juicio en ella. Es imposible opinar y que no haya juicio. Si opinas y no hay juicio, qué sé yo, descubriste cómo vivir O en Marte, sea, ¿entendés? las únicas cosas que no tienen juicio, o sea, las únicas afirmaciones que no tienen juicio son las que están, o sea, las afirmaciones de cosas que son cuantificables científicamente. Si yo te digo que el objeto A mide X metros, eso no es una opinión.
por más datos, que, no opinión. Pero que uno diga que esto es un dato, o sea, primero que como todo, yo te puedo decir, mirá, la luna está a 300 metros de la Tierra, datos, no opinión, cuando en realidad no es así, es simplemente una mentira. Que bueno, es un fenómeno interesante el de la desinformación a través de la estadística. En nuestro nuevo Twitter, que es @debaterapios, porque el anterior nos lo cerraron. No dijiste nuestras redes, igual si llegaron acá. Están acá arriba, boludo, cierto que estás en todo, boludo. Yo pienso que tengo que pedirte las cosas, boludo, y estás, tipo, estás muy adelantado, boludo. Bueno, decías. Retuiteamos una gran cuenta que es Andá Chequearlo, que compartía que un tipo, no sé, había comentado el 66% de la gente que votó Alberto Fernández fuma porro, mientras que el 17% que votó a Macri nada más. Facto. Y nosotros lo entendemos como datos, no opinión. Primero que está esta cuestión de citar sin fuente, o citar con fuente Área 12, que... Muy bien. Que por supuesto no... no significa absolutamente nada. Digamos, la mucha de la gente, por supuesto, que dice estas cosas no cree en la ciencia o desconoce el método científico completamente, si no, no dirían las pelotudeces que dicen. No, pero ponele, este último mes estuve cursando una materia que se llama bioética, que habla de todas las normas éticas dentro de la medicina, pero que en sí te enseña una bocha sobre derechos humanos y autonomía y todo eso, ¿no? Y cada semana teníamos que escribir un trabajo en relación al tema que nos tocaba. Y en el primer trabajo yo como, no sé, me expresé medio, bueno, sí, en los textos que nos dieron para leer, y la profesora me vino y me dijo, mirá, o sea, explícame qué textos, porque, o sea, mientras que vos no me digas las fuentes, tipo, puede ser pura zaraza lo que vos me estás diciendo, entonces me parece que... Que todo discurso tiene que estar bien fundamentado, y más cuando dicen, o sea, creo que los tres coincidimos, no es que lo digo por algo que ustedes hayan dicho, sino a modo de ejemplo, o sea, mismo en la vida cotidiana no podés andar manejando así, encima semejante afirmación, ¿no? Por eso creo que está igual rosa lo bizarro, no es que... Por eso me encanta esta cuenta, porque es el opuesto a esto que estamos hablando que debería ser, que obviamente son cosas completamente inchequeables, y que en la era en la que vivimos, donde la información es tanta y tan fácilmente accesible, no alcanza que yo te diga, no, porque Javier Milei dijo tal cosa, te felicito, ¿quién carajo Javier Milei? O sea, claro. O sea, hay una cuestión lógica que parte de... O sea, así como hay médicos que están en contra del aborto legal, seguro y gratuito, su posición... O sea, de nuevo, eso también es una falacia, y es una falacia de que el argumento cambia según quien dice ese argumento. Y hay una diferencia, de nuevo, volviendo a lo de la diferencia entre opinión y no opinión, o datos... es que en la lógica matemática, por ejemplo, se hace una distinción enorme entre lo que es una premisa y lo que no lo es. Una premisa es algo que tiene dos posibilidades, ser verdadera o ser falsa. Claro. Fui al cine, es una premisa. ¿Por qué? Porque puede ser verdadero o porque puede ser falso. Estoy feliz, no es una premisa. Porque puede ser parcialmente verdadero, puede ser parcialmente falso. Pero estoy feliz, ahí ya es una opinión y es un juicio. Por supuesto, por eso no es una premisa. Por más que vos me cites a quien sea hablando de por qué ser feliz es una premisa o es verdadero, no es una premisa, por lo tanto no puede... No, aparte creo que no es que tienen que cumplir con diferentes requisitos, o sea, que pueda ser refutable, que
No sé, no me acuerdo cuáles eran, pero o sea, tiene que cumplir con ciertas cosas para poder ser una premisa. No es que. Para que estoy buscando la etimología. Post, listo, Literal, entonces para ¿eh? el viernes que viene voy a hacer un shingle, capaz cada vez que pongo esto, lo prometo, lo juro. Tendríamos que subir una Escúchame. imagen, sí, decís. No, que primicia viene de primitia, que en plural es primitae, y se refería a los primeros frutos que una planta o un cultivo producían. No, pará, pero primicia. Primicia. Y Premisa, decía luego, yo. ¿cómo? Yo decía premisa. Premisa. Claro, pero luego se aplicó a otras Ah, cosas y doble. bla, y bueno, y Doble fue etimología. como cambiando. Mirá vos. Pará, tranqui, amigo, no, 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 estoy, boludo, que vos hay no me como podés decir, siete terminar la renglones para etimología leer, y decirme otra boludo. cosa. Yo necesito rascar esta picazón. No, pero pará, pero hay algo que también está bueno. A ver, porque nosotros también, viste, digo, uno tiene que entender, como cuando se habla del aborto, ¿vieron? Y también pasa algo que la gente dice, no, bueno, pero para opinar de estos pueden opinar tales, porque tales son los que saben más del tema. Y pasa por, qué sé yo, por. Los que tienen que opinar son, por poner un ejemplo, ¿no? Corríjanme si me equivoco, son las mujeres, porque son los que la viven, y la opinión de un médico vale porque es un médico. Creo que igual para nosotros la opinión de un médico vale en toda la sociedad, o sea, me parece que cuando hablo de un médico es como hablando de un médico. ¿Sabes qué pasa? Que creo que hay distintas discusiones acerca del aborto que para mí pasan por ese sentido. O sea, ¿cómo podés discutir, tratar de discutir la moralidad del aborto como si fuese una premisa, cuando no lo es? La moralidad es una de las cosas más subjetivas que hay en el mundo y es algo que no se puede. En cambio, si me querés hablar del aborto en términos de en términos legislativos o en términos de salud pública, ahí sí se puede hablar de una premisa. Porque es simplemente un hecho, es independiente de la subjetividad de los juicios morales, justamente. O sea, que obviamente es uno de los principales recursos de la gente que se opone a este derecho, que es hablar de cuándo comienza la vida, que, digamos, no hay. O sea, en ese sentido es completamente subjetivo, o es altamente subjetivo. ¿Por qué? Igual que la felicidad, ¿qué es la felicidad? Y depende a quién le preguntes, que la vida Ahí te digo la etimología, no, depende mentira. a quién le preguntes. Y que Nada, se, que se, que pero. se, que haya definiciones, esas definiciones son circunstanciales. Cuando uno habla de cosas como la depresión, hay ciertas definiciones y ciertos parámetros de qué es la felicidad. ¿Eso significa que la felicidad es algo cuantificable? No. Hay un podcast, hay una columna que hace este tipo que no me sale, boludo, que es uno de los coeficientes más grandes del mundo, qué sé yo. Que es argentino, que cuenta que, por ejemplo, hay algo que es tremendo en Estados Unidos para el tema de la felicidad, que tiene que ver con la lotería. ¿Vieron que siempre es, no, me saqué la lotería, boludo, viste, que gané 1 millón de dólares, ¿viste? Y hay grupos de ayuda, tipo de Alcohólicos Anónimos, para gente que ganó la lotería. O sea, como, tipo, me gané la lotería. Hola, me llamo Gastón, yo gané la lotería y eso, o sea, el dinero no Bueno, me. el otro día escuché, en este caso no tengo bibliografía, ¿de dónde? Porque lo escuché en otro podcast y en este podcast tampoco dijeron la bibliografía, así que por ahí estoy repitiendo una pelotudez. Como dato, mi hermano con el que fundamos este podcast, cuando yo era chiquito me dijo, no, pero Mateo, el 70% de las cosas que uno dice, que dice el humano, son repetidas. Y yo toda mi vida repetí, el 70% de las cosas que uno dice son por repetición. Y claro, hace tipo un par de años recién caí, qué pelotudo que soy. Tipo, qué irónico que yo esté repitiendo algo completamente fundamentado que seguramente mi hermano, tipo, dijo en ese momento y yo lo vengo repitiendo. Nada, bueno, como le No, decía. pero pará, y con eso que decís está, hasta lo dice Darío Zeta. Darío Zeta en una entrevista tira, una entrevista, decía, una entrevista, creo que es Caja Negra, las entrevistas estas que hace Vorterix, Sí. o Filonews, no sé cómo llamarle, Darío Zeta, el filósofo, el divulgador, dice, yo todo lo que digo es repetir, yo lo leí todo lo que digo. No, estoy diciendo algo nuevo, así como nuevo. Estoy
repitiendo textos y textos que he leído. Imagínate si lo dice él, que nos queda a nosotros, ¿no? Que digo, vos puedes tener toda la idea que quieras, puedes no leer un libro y tener ideas, pero a fin de cuentas vas a opinar de lo que te pasa a vos, que le pasa a 1000 personas más. No sé, es muy redundante todo, pero va por ahí, ¿viste? O sea, Sí. tampoco hay que. Bueno, o sea, hay algo como, bueno, esto por ahí está un poco más relacionado a lo de antes, pero eso hablaste de el coeficiente intelectual, y muchas veces se hace esto mismo con el coeficiente intelectual para dictaminar la validez de lo que dice alguien. El coeficiente intelectual no es una cuantificación de la inteligencia, porque la inteligencia no es cuantificable, lo que es cuantificable es la inteligencia lógico-matemática, que es lo que evalúa el coeficiente intelectual. Eso sí es cuantificable dentro de una escala, así como es cuantificable la destreza motriz, de ciertas formas. La inteligencia emocional, la inteligencia en aspectos sociales, no es cuantificable, por lo menos no por esa escala, igual que la felicidad. Como que hay distintos parámetros, y siempre lo pienso como nada. Bueno, yo estudié un año ingeniería en el ITHUA, que es una facultad Dale, una dale, media do your thing. Bien, esa, bien, picante, se viene. y estaba lleno de lo que no sé, gente que me hacía sentir muy, muy excluido porque tenía eso. Lo que yo me imagino que es un coeficiente intelectual muy alto, la capacidad lógico-matemática de estas personas era sacada, man. Posta que eran una calculadora viviente. Vos le traías, tipo, sin haber visto, no sé, lo que quieras, integrales y diferenciales y derivadas, así, pum, y nunca lo habían visto, en 15 minutos ya eran expertos. Era impresionante. Claro. Y esa misma gente, que era así de brillante en ese aspecto. Alfonso dice Juanpi era un dios, no sabemos quién es Exacto, Juanpi, pero Juanpi era un tipo que era una computadora, man. Tenía una capacidad, cognitivamente tenía una capacidad de abstracción, de procesar información abstracta y de entender lógica matemática que era, para mí, inhumana, para mi estándar, inhumana. Claro. Y muchos de Dice que esos también va a pibes. salvar el mundo ese pibe. Pero ponele, pero para, yo te traigo esto, ¿no? Digo, y como para cerrar un, va, creo, ¿no? Que ya vamos 50, casi. Sí, dale. Esto de, digo, hay gente que es re inteligente, re capaz, pero que de golpe no pueden ir a pedir un pancho, Claro, ¿entendés? ese es mi punto. Sí, total, total. Estos pibes eran brillantes, lógico-matemáticamente. Pero después vos le tratabas de explicar tipo algún concepto, ni siquiera, o sea, ni hablemos de la inteligencia emocional, pero si no, tipo, vos lo sentás a hacer, no sé, el CBC, y tipo, no sé, IPC o lo que sea, y les cuesta horrores, Claro. porque su inteligencia en términos cognitivos pasa por otro lado. Por eso digo que no es cuantificable. Tiene un IQ de la concha de la lora. Pero Pero sí. eso, o sea, que ah, eso es más complejo de lo que trata de. Me parece, y me parece que este mate escabio de mandarina en la tarde del viernes ha llegado a una conclusión total, que es que somos debaterapios porque somos inteligentes. Che, Banken, yo antes de que esto se termine, quiero hacer una aclaración que por ahí en algún momento Después se la quiere ir, profundicemos boludo. más. Que por qué, o sea, por qué elegimos poner debaterapios en no inclusivo, y es porque primero que nada creo que la persona, o sea, creo que poniendo debaterapios en masculino, la voz excluida sería la mía, que es la voz femenina. Y a mí no me molesta porque creo que el concepto va más allá del género.
como hablábamos antes, y porque además, y creo que deformando la palabra o poniéndola en inclusivo o alargándola, sí, nada, medio que se perdía el significado original. Es una licencia artística, podría decir. Claro. Y tenía que decir algo más. Bueno, y que aparte la inclusión creo que también pasa por otros aspectos. Y no sé, por ejemplo, para mí estaría copado, que ya lo hablamos, ¿no? Eso, traer diferentes voces no heteronormativas o no hegemónicas o no eso, o sea, más voces femeninas. La inclusión también pasa por ahí, así que nada, aclarar eso, que me parece que también era importante. Comparto y me parece que eso resume muy bien lo que somos, seremos y viviremos. Como cierre, sí, que ya se nos va haciendo gente, boludo. Creo que es el momento de los avisos parroquiales. Ya prendieron la luz del boliche, ¿viste? Prendieron la luz, te pusieron la música que te pones para que te vayas. Bueno, cuestión. Este episodio, que fue un poco más aleatorio, un poco más desestructurado de lo que suelen ser nuestros capítulos de Spotify, tiene la idea de ser semanal todos los viernes a las 19 horas. Y si bien hubo más gente de la que esperaba escuchando el podcast sostenidamente, llegamos a tener 10 personas. 11. Yo vi pasar los primeros décimos, se dice. ¿Viste doble dígito? ¿Viste? Bueno. Decían. Eso. Una de las cosas que nos permite este formato en vivo, que no nos permite el formato de estudio, si se quiere, es la interacción con la gente. Entonces, es de nuevo una invitación a la gente que está escuchando esto por Spotify en el futuro, y a la gente que estuvo hoy también y que no quiso participar, no sé, no quiere participar, está perfecto, pero tal vez no se animó o lo que sea. Todo lo que ustedes mandan, por supuesto, lo leemos, así como leemos todo lo de Alfonso y lo de Carlitox. Y lo de Carlitox. Sí, ¿qué onda? ¿Tenías algún problema con Carlitox que no la nombras? No, simplemente. No, boludo, le decía Molten. Ay, Dios. Franca. Sí, Milton, te están pasando factura. Sí, estoy acostumbrado. En fin. Ay, Dios. ¿Cómo? Me estás difamando en vivo. Sos. Pésimo. Dale, para terminar el concepto, así podemos entrar, así podemos. Buen debate, guaches, dice Santi Llama. Estaba esperando que termine de leer el nombre, pero te quedaste. No, es que me quedé trabado porque no estaba seguro si puso doble L como porque ya estaba Santi Lamas o es Santi Llama. No, que Santi Lamas ocupado. Bueno, pará. No sé si vas a decir algo más, joven. No, te iba a dar a vos que tengas el micrófono para poder despedirte de Paterapia. Bueno, gracias, Santi, primero que nada. Segundo, nos pueden encontrar encima mío en todas las redes como Debaterapia, excepto en Twitter, porque de nuevo lo cerraron por no ser un troll de Marcos Peña, evidentemente. Y ahora se llama igual que este Twitch de Debaterapios. De nuevo, la gente de Spotify nos puede encontrar en twitch.tv como Debaterapios, todos los viernes a las 19, y la gente de Twitch nos puede encontrar en Spotify como, no sé, Debaterapios. Hay un link, está en nuestras redes. Muy bien. Ay, Carlitox está re deba. Adoro lo deba que está Carlitox. Gracias a toda la gente que está deba. Y aceptamos sugerencias para los próximos capítulos. Sí, nosotros pensamos. Mándenos sugerencias, o sea, claro, nosotros tenemos ideas, pero también queremos saber qué quiere el público, qué quiere la gente. Esto es una democracia y este podcast se saca adelante laburando. Exactamente, como salió Milazo de la jungla. Claro, ¿qué te pensás que hizo Milazo todo ese tiempo?
Además de matar bichos. Adoro lo de Eva que está Carlito. Carlito, ¿quién ha dicho? No me va a vivir. Escuchame. Bueno, nada. Bueno, eso. Milton, me parece que esto ha sido, ¿no? Kate. Sí. Así están las cosas, país. Así están las cosas, país. Hoy encima con nueva jurisdicción con el corona. Sí. Fase 1. Todos como el orto, ¿no? Con eso, pero tranquilos porque ahora los viernes hay deba, así que, bueno. ¿Qué preferís, salir a la calle o escuchar deba? Yo la verdad que ni me acuerdo cómo es deba, la calle, amigo. Pero sí me acuerdo cómo es deba. Por lo tanto, amigo, si yo salgo a la calle es porque Deva me dijo que hay que salir. Puedo sacar el dato. Gracias al dato por estar en se este viene streaming. La marcha pacífica, Y nos vemos en Plaza de Mayo para protestar el nuevo orden mundial y el adoctrinamiento de nuestros niños. No niñas, porque eso no es una palabra, según la Real Academia Española, porque eso es cuantificable, como hablamos. Dios. Bueno, está bien. Adiós, gente. Gracias por estar. Dale, gente. Gracias. Nos vemos el viernes que viene. Ay, no tengo lista la musiquita para. Ay, no. Nos vemos el viernes que viene. Compártanos. Sí, difundan, porfa. Si les gustó lo que hablamos, estén atentos porque el próximo viernes vamos a ponernos más serios sin introducción de toda nuestra vida. Se pica. Vamos a hablar de lo que hay que hablar. Y estén atentos porque se viene re picante. Ya estuvimos hablando. Mi promesa para este podcast en vivo es introducirles a ustedes dos con un nuevo texto cada semana. Muy bien, ahí lo tienen. Igual, ojo, porque desde la semana que viene vas a tener que escribir un texto por día porque vamos a competir en el Mundial de Escritura con Carlitos. Va a ser una introducción. Claro, Rey, el remake. Juro que esto no lo robé de Idea Millonaria, no tengo idea quién es Valentín Muro, no tengo idea quién es Axel Morassi, jamás escuché este podcast. Pero bueno, nada, en fin, esto es de Banterapia. Esto es de Banterapia. Les agradecemos aquí. Esto es de Banterapia, perdón, no sé. Es las dos, es y no es, usted me entiende. Bueno, háganse Debaterapios y tengan un buen finde y toda esa bola de despedida. En fin. Claro. Adiós. Claro. Claro, Rey. Ya no me acuerdo cómo es nuestra musiquita de despedida. Dios, amigo, bien ahí.